Buenas tardes, estamos en una emisión de este programa AFN Entrevistas, aquí en Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, AFN Tijuana, en el portal de internet, a nombre de nuestra directora general, Dora Elena Cortés Juárez. Le damos a usted las gracias por su atención a un programa más, una emisión más en la cual usted pues va a estar informado en aspectos en lo que tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad en materia política en Baja California. Pues ahora sí que nos está ganando la información. En estos momentos están ocurriendo muchas cosas a nivel tanto municipal como estatal y nacional con la llegada de los nuevos gobiernos. Usted sabe que recientemente pues tomaron protesta los 7 alcaldes de Baja California, la presidencia de la República no se diga, desde a partir del 1 de octubre. Y en ese tenor, pues uno se está organizando para cubrir todos los frentes en materia informativa, en materia política, en materia de gobierno, para que usted esté bien informado. En este caso, pues, qué mejor que hacerlo por medio de su portal de internet afntijuana.info, su portal de noticias, que estamos al día. En este caso, en esta emisión de AFN Entrevista, pues tenemos como invitado también en materia política. En este caso, pues usted sabe que aquí hemos tenido empresarios, hemos tenido catedráticos, hemos tenido invitados de todo tipo, de todos los sectores. En este caso, pues toma la oportunidad y el espacio para el tema político. Usted sabe que aparte el próximo 10 de noviembre van a ser las elecciones al interior del Partido Acción Nacional, el PAN. En este caso, tanto la dirigencia pues nacional como estatales, toca el turno a Baja California renovar esa directiva que actualmente está en manos de el señor Osuna. Se me va el nombre. Mario. Mario Osuna, tanto que hablamos del amigo Mario. En este caso tenemos como invitada a Lizbeth Mata Lozano, que es una de las dos candidatas. Sí. Para dirigir el panismo baja californiano. Lizbeth, pues buenos días. No voy a mencionar el nombre de la oponente, mejor que lo haga ella, pero se llama Aminta. Muchas gracias por recibirme aquí, por abrir el espacio para comunicar. Efectivamente, estamos en un proceso interno democrático en Acción Nacional, que debo decirte que esa es nuestra fortaleza como partido, nuestros procesos internos democráticos. Estamos en medio de una campaña, justo lo dijiste muy bien, la elección es el 10 de noviembre y tenemos la oportunidad de acercarnos a los más de 9,000 panistas en todo el estado. Entonces, es una campaña estatal que además va a ser histórica, porque es la primera vez que tendremos una presidenta estatal del PAN mujer en toda la historia de nuestro estado. Entonces, qué trascendental, qué importante, y pues claramente buscamos ganar y tenemos el mejor proyecto porque vengo acompañada de un equipazo. Me acompaña el secretario general Alejandro Cota, que es mexicalense. Yo soy ensenadense y parte de mi planilla es tijuanense, entonces tenemos una inclusión de todos los municipios y es trascendental tener un equipo fuerte para ganar y acompañarnos de todos los militantes panistas. ¿No hubo ningún varón interesado en buscar la dirigencia? Tomando en cuenta que, pues, como dices, siempre ha habido ahí hombres al frente, en este caso pues Mario Osuna, y tenemos conocimiento ahí desde que inició su campaña literalmente, ¿no? Y luego ahora con sus actividades le tocaron las elecciones muy fuertes, pues el partido perdió todo. En este caso, pues ese es un reto para quienes busquen la dirigencia, y en este caso, como mujeres, pues obviamente es una nueva época a nivel nacional que la estamos viviendo, a nivel mundial, ¿no? Pero sí se dio esa situación histórica en la cual por primera vez ganó la presidencia de México una mujer. En este caso, pues sí, no es un tema menor el hecho de que las mujeres estén buscando esos espacios antes reservados para los varones. En este caso, Baja California, el panismo baja californiano, pues está en esa antesala también de ser dirigido por una mujer, tomando en cuenta que son dos las candidatas y pues obviamente ambas son damitas. En ese tenor, pues, ¿cómo te ha ido en estos días? ¿Cuáles son las primeras propuestas? ¿Cómo te ha recibido la gente? Platícanos, dice. Pues mira, las campañas siempre son intensas, de mucho encuentro, ¿no?, con los propios panistas, pero también de mucha propuesta interna y externa, porque nuestro objetivo es construir para ganar en el 2027. Ese es el objetivo del Partido Acción Nacional, que además, debo decirte que somos la primera fuerza de oposición en el país y en Baja California.
O sea, no hay un esquema, si bien no hemos tenido resultados positivos, lo dijiste, no hemos tenido resultados en las últimas elecciones, nuestro partido tiene historia. El PAN nacemos en la oposición, lo recordarás, Ernesto Rufo fue el primer gobernador en Baja California en la alternancia en todo el país, después de que la antidemocracia durante muchos años llegó e iniciamos aquí en Baja California. Entonces imagínate qué trascendental es nuestro partido con todo y que son ciclos, que nacimos en la oposición, gobernamos durante 30 años y hoy estamos en un nuevo comienzo. Desde la oposición, desde la resistencia ante un gobierno autoritario, pero también estamos seguros que vamos a ser la alternativa y la opción para la gente en el 2027, porque la gente sigue dándonos su voto de confianza. Imagínate que en Mexicali nuestro crecimiento fue exponencial. Pasamos de tener 60 mil votos a 101 mil votos el candidato alcalde. ¿Qué significa esto? Que más de 100 mil mexicalenses dieron la oportunidad a Acción Nacional. Si bien, insisto, los resultados no han sido positivos, sí estamos en un camino de crecimiento y yo estoy segura que con el acompañamiento primero de todos los panistas internamente en esta campaña y después con todos los ciudadanos vamos a tener mejores resultados. ¿El partido no consideras que, obviamente está difícil, está muy reñida la competencia interna? Antes de pasar a otra pregunta, ¿ves difícil y en qué consiste esa dificultad? Pues más bien creo que es una oportunidad de democracia y de diálogo. Efectivamente, somos dos compañeras participando, cada una con su propia propuesta y cada quien con su propio equipo. Yo la verdad es que me siento muy acompañada con mi equipo, sobre todo que estamos sumando liderazgos. Todos los panistas tenemos el mismo valor, entonces creo que es importante mantener el diálogo. ¿Cuál es nuestra campaña? Casa por casa. Estamos buscando a todos los panistas en este encuentro. Nuestra agenda de todos los días y en todos los municipios es acercarnos a tocar la puerta de los panistas. Claro que también tenemos eventos de hacer café y pan, ¿no? Café y pan con los panistas dentro de sus comunidades. No es café y galletas, no. Es café y pan. Y es una dinámica de encuentro y de diálogo, que ambas candidatas estamos en ese mismo camino. La fortaleza de mi proyecto pues es la suma y la inclusión de todos los panistas. Hoy estamos en esta renovación, es también un cambio generacional, no solamente de edad, sino que es un cambio de ideas, de renovación, de querer construir para ganar en el 2027. Que hay que renovar luego entonces para lograr el triunfo en las elecciones constitucionales como dirigente, de llegar al cargo, claro. Pues primero tenemos que ordenar la casa, ¿no? Y ordenar la casa significa generar no solamente renovación de los propios panistas, ¿no? Sino de cómo está financieramente la casa. Claramente tenemos una responsabilidad de revisar también cuántos somos, ¿no? Cuántos panistas realmente estamos comprometidos con Acción Nacional y también encabezar causas ciudadanas, que de ahí justo nacimos en la época de la llegada del PAN a Baja California. Cuando yo digo que quiero ordenar mi casa es porque está desordenada. ¿Está desordenado el PAN? Mira, creo que hemos ¿en Baja tenido California? 6 años de administraciones internas. Cada 3 años hemos cambiado de dirigente y los resultados han sido en forma electoral. Pero principalmente dentro de la casa sí tenemos que revisarnos, porque si hay un esquema de no orden, pues claramente no estamos yendo con mejores elementos hacia afuera. ¿A qué me refiero? Nuestros procesos internos, por ejemplo, fueron accidentados y fueron tomadas decisiones en tiempos complicados. Primero había un esquema de alianza y luego ya fue un esquema de un acompañamiento solo de nuestro partido. Eso me refiero al orden, básicamente a que tengamos orden en nuestros procesos, a que tengamos orden en nuestras finanzas, un replanteamiento también de nuestras finanzas, que para eso está el Consejo Estatal, que revisa y audita al propio partido. Entonces, no es que signifique un desorden, pero sí creo que es una renovación de generar nuevas posibilidades para todos los panistas. No hemos escuchado voces por parte del Consejo del partido en el estado en el cual se hable de una situación de ese tipo.
pero ustedes la ven como militantes, que no hay esa información, no hay transparencia al interior del PAN actualmente en Baja California. Bueno, más bien exigimos transparencia constantemente. Hay, el Partido Acción Nacional es un partido organizado, ¿no? Con estructuras internas, con estructuras políticas de decisión y con un consejo estatal que lo integran, además, panistas de todos los municipios. Ahí discutimos, ahí debatimos y ahí señalamos y exigimos transparencia dentro de nuestro propio partido. Un acto normal que se genera en los partidos políticos, ¿no? Entonces, ahora lo tenemos que hacer con más fuerza porque nuestra responsabilidad es brindarle buenas cuentas a los ciudadanos. En todo caso, pues tomando en cuenta la trayectoria de Lisbeth Mata Lozano como legisladora y también de quien es su contrincante, única contrincante, no sé si haya habido algún momento en que coincidieran. Ahora obviamente están en busca del mismo cargo, tiene que haber esas diferencias, pero hay coincidencias también que podamos rescatar, que pueda rescatar. Claro, fíjate que todos los panistas nos conocemos, hemos estado en diferentes momentos. Yo y Aminta hemos coincidido en muchos momentos, ambas somos consejeras nacionales, entonces compartimos una misma visión. Actualmente eres consejera nacional. Actualmente, así es. Y creo que los perfiles de las mujeres panistas son extraordinarios, de todas las mujeres panistas. Por eso creo que las propuestas de participar y además hacer historia y ser la primera vez que haya una mujer presidenta estatal, eso es positivo. Sin embargo, pues no coincidimos en los equipos, porque hay que decirlo, y aquí sí quiero expresarlo, lamentablemente hay expresiones de parte del equipo de Aminta que han lastimado internamente a mi persona, no solo en el ámbito político. Por eso decidimos presentar dos denuncias de violencia política de género, porque tenemos que dejar un antecedente que entre panistas no debemos denostarnos. Y creo que ese antecedente interno, con nuestros procesos internos, es viable, es válido y además tenemos que defendernos de todos esos actos misóginos que siguen pasando. ¿Es contra quien resulta responsable? No, tiene nombre y apellido. Son dos personas, dos militantes panistas, uno de Tijuana y uno de Mexicali, que hicieron expresiones, sobre todo sexualizándome con aspectos personales, no políticos, sino personales, y creo que ahí sí tiene que haber consecuencias. Claro. No mencionamos los nombres por el cuidado al proceso jurídico, pero los panistas identificamos y sabemos porque fue un acto público, lamentablemente. Pues es considerado una familia al interior de los partidos, todo el mundo se conoce, como bien indica la candidata, y claro que hemos tenido conocimiento de ese tipo de situaciones por parte de los dos equipos. De ahí, obviamente se me adelantó la candidata, ¿no? Pero sí iba a preguntarle sobre esa situación de diferencias tan fuertes al interior del partido que están saliendo, aunque sean pequeños grupos, pero que pueden trascender a la opinión pública y esto obviamente pues genera un conflicto mayor, que esperemos que no lo haya, ¿no? Claro, porque creo que las campañas deben ser de propuestas y no de denostación. Entonces, si estamos observando que eso está sucediendo, pues creo que es importante que las candidatas generemos diálogo, porque eso es lo que hay que poner por enfrente y, sin embargo, también consecuencias de los actos de cada uno. Del otro lado, en el otro cuarto, en la otra esquina, la otra candidata también se queja de que personas cercanas a la candidata Lisbeth Mata han hablado mal de ella. En este caso han sido, ¿cómo se llama la situación? Tomando en cuenta un escenario que planteas, también ella puede exponernos lo mismo. De hecho, ya tiene la invitación en su mesa para venir también con nosotros. Sí. ¿Y qué tal si dice algo aquí delante de nosotros, a lo cual luego tengamos que buscar respuesta? Claro, fíjate que yo, mis elementos y como abogada, pues son elementos jurídicos de actos, lamentablemente, que sucedieron en mi contra. Espero que si sucedió también en contra de la otra candidata, pues haya los mismos elementos, ¿no? Porque también hay que decirlo, hay muchos rumores, sí, ¿no? Actos, grilla, específicamente campaña negra, que entonces claramente deben de haber elementos jurídicos para eso y que los invito a todos a defendernos y principalmente que haya elementos de defensa para eso. En todos los casos, obviamente, cuando hay un señalamiento, pues debe probarse, ¿no? Pero si son temas infundados, pues obviamente ahí
la autoridad tiene que hacer lo propio. Así en este es. Caso, pues dejando este tipo de temas, ¿no? Tampoco hay que darle mucho juego, eso pienso yo, a menos que ya tengan que ver algo con la comunidad en general, ¿no? O haya daños a terceros, pero esperemos que esto no pase a mayores, pero tampoco se deben permitir que esto ocurra. De las propuestas que ha difundido al interior del partido, no sé si nos puede dar a conocer algunas, siempre y cuando los estatutos internos lo permitan. Yo entiendo que hay muchos temas que no se deben saber, ¿no? Conocer. Mira, el principal reto de Acción Nacional justo es tener mejores resultados electorales, pero no solamente por obtener el poder de un cargo público, sino porque el servicio a la comunidad siempre ha distinguido Acción Nacional desde nuestros principios. El principio de solidaridad, subsidiariedad, bien común, dignidad de la persona humana, inclusive el humanismo, es nacido de Acción Nacional. Entonces, ese reconocimiento que tenemos como partido lo tenemos que llevar a los ciudadanos, y parte de nuestra propuesta es encabezar causas ciudadanas. ¿Cómo es el encabezamiento de causas ciudadanas? Exigencia de derechos. El ser oposición no es solo votar todo en contra. El ser oposición es acompañar a la gente en la exigencia de sus derechos, a los movimientos estudiantiles, en contra de la reforma al Poder Judicial. Todo lo que sucede y la falta de gobierno, la ausencia de gobierno en Baja California, nosotros vamos a acompañar a esos ciudadanos exigiendo sus derechos laborales, sus derechos humanos y todo lo que hay que acompañar en un esquema de oposición, pero también un esquema de alternativa para la gente. Una vez que cualquiera de las dos gane, pues siempre les deseamos la suerte, obviamente, a ambas. Es cuestión interna de un partido. Desde que asuman el cargo, obviamente, pues tiene la invitación abierta, ¿no? En caso de que sea ella la elegida por los panistas, para que nos acompañe también a presentar sus propuestas. Pero en este caso, además de la chamba interna, viene ese posicionamiento, esa idea de mostrarse como oposición, o qué va a ofrecer el partido a la ciudadanía, por qué están organizados, para qué, de qué me sirve a mí como californiano que ellos tengan su organización interna, qué gano con ello. En este caso, ¿qué gana la ciudadanía en caso de que Lisbeth Mata esté al frente del PAN Baja California? Mira, te voy a poner un ejemplo que justo la señora Guadalupe me acaba de mencionar en Mexicali. ¿Cuál es la diferencia de los gobiernos del PAN a los gobiernos actuales de Morena? Principalmente es el cuidado, acompañamiento y el servicio a la comunidad. Me decía la señora Guadalupe, yo recibo mis apoyos de gobierno, ¿no? Que además es un derecho que está en la Constitución. Y eso es parte de lo que hoy el gobierno está ofreciendo. Pero dice, ¿cuál es la diferencia? Cuando había gobiernos del PAN, recuperaban mi colonia. Hoy sus calles están destruidas, no hay luz, la inseguridad, todos los esquemas de falta de comunidad y todas las crisis sociales que hoy existen, es también ausencia de gobierno. Esa es la diferencia de un gobierno panista. El progreso no solamente a las familias, sino a las comunidades, a la propia ciudad. Lo que hoy somos en Baja California es gracias a 30 años de gobiernos de Acción Nacional. Eso es una realidad, lo vivimos. El progreso, el crecimiento y el acompañamiento de las vialidades, el agua, muchas cosas que no había en Baja California llegaron. Entonces, claro que hay diferencia, claro que somos alternativa y nuestro objetivo será acompañar a las comunidades en su exigencia de servicios, que además le toca a los municipios y le toca al Estado y le toca a la Federación. ¿Qué decir de la ausencia de la Federación? El presupuesto federal ausente total, con todo y que son del mismo partido. Más de 2,000 millones de pesos cada año se dejó de recibir en Baja California porque ahora el presupuesto es discrecional y ese presupuesto se fue a obras faraónicas y se dejó de recibir en Baja California. Entonces, los elementos están, Acción Nacional acompañará las causas ciudadanas y hay mucho por hacer, mucho por exigir y seguramente vamos a tener mejores resultados. También al interior del partido ha habido voces y específicamente de peso, vaya, porque recientemente hubo, aunque fue un reclamo de ex gobernadores, estamos hablando de Ernesto Rufo Appel, estamos hablando de Alejandro González Alcocer y José Guadalupe Zuna Millán, quienes alzaron la voz en contra de las dirigencias nacionales, si recuerdas.
Sí. Un tema muy sonado, que también están haciendo obviamente su labor interna. En este caso, lo que ellos señalan es que todavía existen los grupos al interior del partido que no dejan progresar el mismo. En este tenor, a nivel estatal, no sé si esto ya platicaste con ellos, se acercaron de alguna manera, han planteado esa situación al interior del panismo baja californiano. ¿Y qué respuesta tuvieron? Claro, fíjate que justo Ernesto Rufo y su servidora fuimos legisladores federales juntos en el 2018. Lo acabo de ver el día de ayer, desayunamos juntos en Ensenada, los dos somos ensenadenses, y me hacía el planteamiento de forma directa, con diálogo, sobre la apertura del PAN a los ciudadanos. Y creo que ese es un paso importantísimo que tenemos que hacer, pero cuidando nuestra casa. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos que cuidar un esquema de apertura, pero sin que esa apertura sea por parte del gobierno, por ejemplo. Porque sabemos que el gobierno quiere meterse en otros partidos, adueñarse de otros partidos. Por supuesto que Acción Nacional no lo vamos a permitir. Apertura a la gente, por supuesto, porque insisto, la gente sigue siendo panista y nos ha acompañado en su voto de confianza. Entonces hay un diálogo permanente con los exgobernadores, también con el exgobernador Osuna Millán, que ellos son los que han hecho este planteamiento. Los conozco, me conocen y mantenemos el diálogo abierto, que además les he pedido que una vez que lleguemos a la dirigencia con el voto de todos los panistas, me acompañen en un planteamiento, ahora sí en conjunto, de cómo abrirnos a la sociedad. Creo que es una propuesta viable y la estamos acompañando. Mencionabas que la gente no deja de ser panista, en este caso los que apoyaron al PAN o los ciudadanos en general en Baja California. Los ciudadanos en general. ¿Y por qué votaron contra el PAN y sus aliados? Bueno, hoy hay un esquema en donde hay una gran mayoría y diversidad de pensamientos y la gente les está dando la oportunidad. Eso no significa que en el PAN los propios ciudadanos acompañen también con su voto. En este ejemplo que te decía de nuestros crecimientos en diferentes municipios, no significa que toda la gente apoye al PAN. Por eso hay diversidad de pensamiento, de opiniones, pero sí hay una gran mayoría que además reconoce a los gobiernos panistas. Eso es lo que yo me he encontrado en esta campaña, ¿no? Las historias, las anécdotas, los testimonios de gente que se ha visto beneficiada, principalmente en su comunidad, insisto, en una comunidad en crecimiento. Las señoras regularmente son líderes de su colonia, pero ¿por qué son líderes? Porque ayudan a sus vecinos. Y entonces en un esquema de mejorar su comunidad, siempre están ayudándose entre ellos. Esos testimonios es reflejo de cómo el PAN ha acompañado en muchos momentos a la sociedad y que hoy somos un equipo. Los partidos políticos no existen sin el acompañamiento de la gente. Por eso creo que la apertura es una vía adecuada para todos los partidos políticos. Otro señalamiento que hacían tanto los exgobernadores en Baja California a nivel nacional, y es una crítica generalizada al partido, la debes conocer, es que no han sabido ser oposición, no han sabido levantar la voz ante los diversos actos de gobierno, y si lo han hecho, ha sido de forma muy, muy, pues, muy mesurada, a diferencia de otras ocasiones, ¿no? En este caso, ¿qué esperar? ¿Qué esperan los bajacalifornianos de ganar la dirigencia estatal Lisbeth Mata? ¿Cuál sería esa postura como partido en los próximos escenarios, tomando en cuenta que el 2027 ya está a la vuelta de la esquina? Claro. Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo no tengo ningún compromiso con el gobierno. No tengo familiares dentro del gobierno. No hay duda de mi posición de panista, ¿no? De mi crecimiento como panista, porque además es por educación y por convicción de mis padres maestros que me han acompañado en este camino. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque hoy necesitamos perfiles así para confrontar, para investigar al gobierno, para generar sobre todo oposición real, fuerte y firme. Insisto, no solamente es votar todo en contra, es acompañar a la gente en su exigencia desde su lugar. Si hay una manifestación en contra de que no tienen calles, ¿no? Que los baches están por toda la ciudad, no digamos aquí en Tijuana,
nosotros vamos a acompañar esa exigencia. Es un ejemplo de todas las exigencias que tiene el ciudadano todos los días. Hoy vemos exigencia de los maestros, hoy vemos exigencia de los trabajadores en su afectación en la salud. Tenemos lamentablemente el peor de los sistemas de salud. ¿Todos los sectores? Todos los sectores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Claramente acompañarlos con exigencia, con oposición clara y fuerte y sin ningún compromiso con los que hoy gobiernan, porque si no, esa exigencia no puede realizarse. Hoy lo vamos a hacer con firmeza. Sí, pues hemos visto de todo tipo de molestia, ¿no? Generalizada, marchas, plantones, incluso por a causa de la inseguridad recientemente, pues ajeno, extra a las movilizaciones que tienen los representantes, los trabajadores y familiares del Poder Judicial. Hemos tenido manifestaciones de comerciantes que pues se han ido en sus, ahora sí que al monumento y el Cuauhtémoc a poner sus veladoras a causa de molestos pues todos por la ola de inseguridad que se vive en Baja California. En este caso, pues no sé cómo veas también cómo están actuando el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la gobernadora, a quien ya le restan, por eso decía que las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, parece que falta mucho, que acaban de empezar estos gobiernos, pero en materia política ahora sí que todo está, ya está suelto el tema, ¿no? Pero ¿cuál sería esa postura ante el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda y de el alcalde, que estoy hablando del caso de Tijuana, obviamente a nivel estatal, una postura estatal, pero en el caso de Tijuana, ¿no? Muy específicamente del gobierno que encabeza el morenista Ismael Burgueño. Mira, ¿qué observamos? Ausencia total del gobierno. Ausencia y además conflictos internos. ¿Cuántas veces no vimos sus conflictos internos entre alcaldes con la gobernadora, entre diputados? No hay un esquema de trabajo en equipo. Eso es una realidad y está a la vista de todos. Pues vemos las consecuencias. Luego hay esquemas que se echan la responsabilidad unas a otros. Eso no me toca, ¿no? Dice el gobierno y el municipio. No, eso no me toca a mí. Qué falta de responsabilidad no enfrentar su responsabilidad de gobierno, porque el municipio, el gobierno estatal y el gobierno federal, su responsabilidad es atender al ciudadano. Es que les toca a todos. Les toca a todos y gobiernan, vamos a exigir para su todos. Cumplimiento. Así es. Y en este caso, pues, los partidos, como institutos políticos, obviamente, pues también tienen que ver por el bien de todos los ciudadanos, tomando en cuenta que de ahí reciben sus prerrogativas. Y el claro ejemplo es la inseguridad. Ahí vemos a los alcaldes deslindándose esa responsabilidad. Pero fíjate, el policía municipal es el primer respondiente. Es el responsable de cuidar las ciudades. Y hoy en día, la eliminación de un fideicomiso de dinero específico para los policías, para comprar patrullas, armamento, capacitación, se ha terminado. Ese recurso federal está en cero y hoy vemos las consecuencias. Hay muchos temas, obviamente, que de los cuales la gente va a buscar en su momento también escuchar ese posicionamiento de parte de los partidos, o simplemente que acompañen ese reclamo ante las autoridades, tomando en cuenta que pues también hay legisladores del partido, hay regidores del partido. Así que es. Pueden plantear en tribuna pública, en una asamblea, en una reunión con vecinos incluso, buscar dar solución de alguna forma o hacer ruido sobre esos temas y que pues obviamente trasciendan y se atiendan, ¿no? Mucho trabajo lo que te espera por delante, primero al interior del partido para lograr el voto el próximo 10 de noviembre. No sé cómo hayas medido las aguas al interior, cómo te ha tratado la militancia. Pues mira, vamos avanzando, ¿no? Vamos sobre todo saludando y comunicando. Yo te agradezco este espacio porque este espacio también es para llegar a los militantes panistas y a los ciudadanos en general. Es una campaña de propuesta y así lo queremos seguir haciendo, ¿no? Eliminar las denostaciones que están presentes, ya lo platicamos, sin embargo, la propuesta tiene que imperar. Yo les pido a todos que vayan y ejerzan su derecho al voto en libertad, ¿no? Como un derecho interno que tenemos los panistas, y que el 10 de noviembre podamos renovar esta dirigencia. Yo también decirles que en el PAN no llegamos en las victorias fáciles y no nos iremos en los momentos difíciles. Hoy somos la primera fuerza de oposición, tenemos representantes populares,
tenemos un senador de la República, 2 diputados federales, 3 diputados locales y, lo dijiste bien, regidores en cada uno de nuestros municipios. Ellos son nuestra voz de exigencia con los gobiernos actuales y estoy segura que además vamos a seguir creciendo, teniendo más voces que los representen, y nuestra tarea va a ser exigencia de derechos de los ciudadanos. ¿Has tenido información de parte del partido para llegar a la militancia? ¿No ha habido problema en ese sentido? Pues mira, hay una comisión organizadora electoral, no depende del partido propiamente. Esta comisión es la encargada de vigilar el proceso. Parece. Inclusive tendremos un debate, ¿no? Que es, aún no se ha señalado la fecha específica, pero ese debate es importante porque ahí estaremos proponiendo, ¿no? Y generando, como lo dice el nombre, debate de ideas, ¿no? Y claridad en todo el proceso. Creo que va a ser importante, les avisamos para que puedan, seguramente será transmitido y que podamos estar atentos a ese debate. Estaremos pendientes, pues todo lo que tiene que ver obviamente con los institutos políticos debe ser, es del interés público, tomando en cuenta lo que comenté hace rato, ¿no? Nosotros pagamos a esos partidos, nosotros obviamente votamos por esos partidos para que nos representen. Es el trabajo de la exigencia popular hacia las instituciones políticas y hacia las autoridades de los 3 niveles de gobierno, obviamente. Es parte también de la tarea de la sociedad, ¿no? Por eso en muchos discursos formales e informales escuchamos eso, ¿no? El acompañamiento del gobierno con la sociedad. Sí, sí, pero si ya una vez en el cargo, ya una vez en el poder, ya una vez en la dirigencia, y no lo digo de forma directa, en lo personal nada de eso, pero ha ocurrido que no se encuentra la persona que representa a ese partido o a ese gobierno para que escuche a la comunidad. Claro. Nosotros como prensa, pues también es difícil muchas veces llegar a la información, por eso es la importancia de la transparencia al interior de los partidos y los gobiernos. Hacemos el llamado, hacemos la invitación, obviamente, que si Lisbeth Mata llega a la dirigencia estatal, haya transparencia hacia los medios de comunicación. Así será, creo que es un vínculo de diálogo y sobre todo de diálogo con los medios de comunicación y diálogo con la sociedad. Así y en que, todos los temas. Es correcto, seguramente aquí estaremos, muchas gracias. Pues ahora sí que por cuestiones de tiempo agradecemos ahí el favor de su atención a nombre de nuestra directora general Doralena. Antes de despedir, a nombre de nuestra directora general Doralena Cortés Juárez, pues obviamente vamos a agradecer la visita de la candidata Lisbeth Mata Lozano. Ella está registrada, aspira, contiende al interior del Partido Acción Nacional para dirigir las riendas del partido en Baja California a partir del próximo 10 de noviembre. Entonces, ¿algún mensaje final para la militancia, Oliver? Bueno, invitarlos a todos a votar este 10 de noviembre. Estamos en campaña, me va a tocar saludar a la mayoría de ustedes. Somos la primera fuerza de oposición en nuestro estado y vamos a salir a defender todos sus derechos. El 10 de noviembre ejerzan su voto con libertad y hagamos historia generando la primera presidenta estatal del PAN en Baja California. Ahí tiene usted la invitación, ahí tiene usted el tema planteado este día en AFN Entrevistas. Agradecemos la visita de la candidata a dirigir la dirigencia estatal del Partido de Acción Nacional en Baja California, Lisbeth Mata Lozano. Como reitero, a nombre de nuestra directora general, Doralena Cortés Juárez, agradecemos el favor, su atención a este espacio, AFN Entrevistas. Y pues esperemos que nos acompañe en una emisión próxima de este nuevo espacio. Por su atención, buenas tardes.